Freddy Gil Zambrana es un boliviano que vive en Argentina más de 50 años. Allá estudió en la universidad y formó su hogar con una ciudadana de ese país. Un amigo le dijo, viaja con $50 y vas a ver que te irá bien. Y así fue. Hoy es un hombre que ha cumplido sus metas de vida y también profesionales. Hace pocos días estuvo en La Paz. Volvió después de 55 años para participar en un aniversario de promoción de su colegio, el Don Bosco, que está en el centro de la ciudad. Tanto tiempo pasó que encontró prácticamente otra La Paz. Disfrutó de su corta estadía y retornó alegre a Argentina. Pero espera volver, porque quiere conocer a la patria que lo vio nacer de punta a cabo. ¿Después de cuántos años vuelves a La Paz? De 55 años. ¿Cómo has encontrado la ciudad? Bastante grande. Para mí hay tres facetas de La Paz: el Alto La Paz, que es una parte de La Paz, lo tradicional o lo antiguo, que es esta parte, la parte que yo he habitado, y la última, la del sur, que es realmente como ha crecido, impresionante. ¿Y cómo la veo esta parte? Un desorden total en las calles, muy angostas, muy subidas y callejones muy estrechos. ¿Cómo era La Paz cuando te fuiste? Bueno, cuando me fui no existía el Alto de La Paz. Era solamente donde aterrizaban los aviones y alquilaban motos y era todo paja brava. Y el sur no existía. Lo máximo que había era el donde se estudiaba en IRPAVI, para militar, el Coliseo de Militares. Yo he hecho el pre-militar en San Jorge, en el tercer batallón de escolta presidencial, los Colorados. Así que toda esa trayectoria prácticamente no había nada. Así que, y ahora ve que hay varias formas de bajar desde acá hasta la parte sur. La ciudad, ¿qué te parece? ¿Cómo la encuentras? Aparte de lo que ya me contaste. Estéticamente, ¿cómo está? Obviamente el progreso llegó. No, evidentemente el progreso vino a la ciudad, ¿no? Y esos teleféricos, los edificios. El único edificio que yo conocí es el de la Camacho de YPF, que se había hecho en esos momentos. Y todo lo demás ha crecido bastante, toda la ciudad, ¿no? Y realmente lo que sí, sí me estoy acostumbrando nuevamente a las subidas y bajadas de las calles. ¿Qué motivo te ha traído a La Paz, al país? Mira, nosotros cumplimos 55 años de la promoción Esteban Bertoluzzo del Colegio Don Bosco, del cual yo soy egresado. Y ese es el motivo, haber encontrado a mis compañeros a través de Facebook, y eso me motivó venir a este festejo de los 55 años. ¿Cómo has encontrado a los amigos, amigas de colegio? Los encontré a través de Facebook, a unos, y ese después de 2 meses me contestó, y bueno, y nos comunicamos desde entonces un grupito a través de Zoom. Aquí, ¿cómo los has encontrado? Obviamente, con las canas ya... No, realmente parece que les hubiera pasado una locomotora, inconocible. Todos hemos envejecido, lo mismo ellos pensarán en mi persona, ¿no es cierto? ¿Por qué te fuiste a Argentina? Me fui porque los medios de estudiar en esa época del año 68 que yo egresé, había problemas, la universidad estaban cerrando. Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar y bueno, y el país más vecino que tuve es la Argentina. ¿Por qué? Porque uno de mis compañeros que se fue para allá me dijo, anda con $50, vas a subsistir, vas a estudiar y no vas a tener ningún problema.
te fuiste con la familia? Me fui con mi madre. Bueno, en realidad mi familia es mi madre. Así es, porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 8 años, acá en La Paz. ¿Cómo fue tu infancia y juventud en La Paz antes de tu viaje? Bueno, yo viví en La Paz 14 años, porque yo nací en Sucre y a los 4 años me trajeron a La Paz. Y los 14 años que viví acá fueron muy lindos. Realmente, bueno, en realidad para mí más que de Sucre soy paseño por el tema de haber vivido 14 años acá y en Sucre solamente 4. ¿A qué ciudad de Argentina te fuiste? Yo llegué a la ciudad de Córdoba y bueno, planté bandera en Córdoba y así fue como ya me quedé. Estudié, entré a la Universidad Nacional de Córdoba, conocí a la que es mi esposa. Nos casamos y actualmente tengo 5 hijos y me recibí como ingeniero mecánico electricista. Cuéntame, ¿cómo te fue allá? Mira, decirte una palabra cómo me fue, no hay palabra, excelente, me fue muy bien. No tuve problemas para estudiar, después que me recibí, trabajo. Nunca me faltó, progresé y me fue re bien, re bien. ¿Cómo conociste a tu esposa? Ella es de allá. Bueno, yo la conocí a mi esposa, bueno, yo siempre digo por circunstancias de la vida, ¿no? Yo no estaba de novia con mi señora, tenía otra novia y bueno, el destino hizo que nos conocimos de joven. Y bueno, y así fue como seguimos y el año 79 me había enfermado y ella me cuidaba. Y el año 80 le ofrecí matrimonio y el 81 nos casamos. 5 hijos. Tal cual, 5 hijos. Tengo la mayor, actualmente tiene 42 años, es contadora. Mi segundo hijo tiene 40, es arquitecto. Mi tercera hija tiene 39 y es arquitecta. Y mi cuarto hijo tiene 38, todos son seguidos. Y él es martillero público. Y la última tiene 32 y ella es administradora de empresas. Y la primera y la última están viviendo en España. ¿Cuántos nietos? Tengo 4 nietos, la mayor es una nena, 12 años, el segundo tiene 10, el tercero 9 y el más chico tiene 5. 4, va a cumplir 5 en este mes de diciembre. ¿Te gusta el fútbol, Freddy? Me encanta el fútbol, soy apasionado por el fútbol. ¿Hincha de qué equipo eras en Bolivia? Acá en Bolívar, del Bolívar, siempre, celeste. ¿Ya? De Belgrano, celeste, de Córdoba. ¿De la capital no? ¿Te atreves? No, bueno, soy simpatizante. Si tengo que elegir a nivel nacional de Buenos Aires, sería River Plate. Pero si juegan River y Belgrano, soy de Belgrano. Bueno, ¿se te ha pegado un poquito el acento argentino? No, no creo, pero capaz que sí. En el trabajo. Excelente, siempre con mucho trabajo. Con decirte, este año 2003 dije no trabajo más, pero mucho trabajo. En abril terminamos las últimas obras en una provincia que se llama Mendoza y bueno, dije acá planto bandera y no trabajo más. No hay necesidad que siga trabajando a esta altura de mi vida. Ya soy jubilado como ingeniero y soy jubilado en el ANSES, pero eso no me sirve para vivir por la situación que está. Pero sí, puedo vivir. Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me imagino que miras tu pasado y bueno, has vivido harto. Mira, me siento muy bien, me siento realizado, porque nunca hubiera imaginado a través del tiempo llegar como he llegado, con muchas satisfacciones a nivel familiar, a nivel económico y también podemos decir a nivel salud. Ya tengo 73 años y pronto por cumplir 74. Estás algunos días en La Paz.
¿No te golpeó un poquito la altura? No, nada, no me golpeó nada. Me asustaba mucho. Tener cuidado, que la altura, que era. Solamente un amigo de promoción me decía, no pasa nada. Vos tenés el chip incorporado y vas a conocer cuando vos llegues. Y tal cual fue, así fue. No tuve ningún problema, para nada. Me fui a Copacabana, a la Isla del Sol. Subí a 4.300 metros escalando a pie, no tuve ningún problema. Pero sí, me estoy cuidando un poco en las comidas. ¿Con qué historias de tus compañeros te has encontrado y qué es lo que más te ha llamado la atención? Mira, la historia de lo que a mí me ha sorprendido de mis compañeros de la promoción Esteban Bertoluso es que he encontrado muchos profesionales. Eso significa que la educación que nos dieron en el Colegio Don Bosco fue muy buena. Hay muchos ingenieros, médicos, un montón. Así que eso fue muy importante y esa historia me ha llenado de satisfacción. Que realmente que la educación es muy buena en el colegio en el cual nos hemos formado. Recuérdame, ¿quiénes eran tus padres? Bueno, mi padre también nació en Sucre, mi padre es Aristides Gil Nogales, natural de Sucre, mi madre es Lidia Zambrana Palacios, también de Sucre, y bueno, ellos después emigraron a La Paz, por supuesto, y ahí empieza la historia mía. Yo nací en Sucre, por supuesto. Lidia, tu mamá, que dices era tu familia, ha debido ser una mujer fuerte. Tal cual, sí, ella vivió conmigo, disfrutó de sus nietos, ella falleció a la edad de 91 años y bueno, siempre es recordada y fue muy querida con su nieto, ¿no? Porque en realidad mis hijos fueron la única abuela que conocieron. Bueno, conocieron a mi padre también porque viajó, pero digamos que con la que convivieron fue con mi madre. ¿Qué planes tienes hoy de vida? Bueno, hoy los planes que tengo, algo que siempre mi señora me reclamaba, es viajar y viajar. Hemos viajado, pero viajar más, aprender a vivir. Ya el tiempo de trabajo ya es un tiempo de descansar, entonces vamos a viajar. Y actualmente mi señora fue a visitar a mis hijas a España y entonces yo me tomé el avión a la fiesta de la promoción de los 55 años de mi colegio. ¿Te divertiste? Excelente, excelente. Recordé todos los momentos, recordamos. No nos reconocemos mucho porque el tiempo nos ha transformado. No somos los mismos de antes, pero bueno, pero sí la satisfacción de tener al frente a tus compañeros y poderlas pasarlas bien. ¿Piensas volver más a menudo? Sí, ese es mi deseo. Eso es la meta que tengo. Quizá he sido muy ingrato en no venir antes, pero me había absorbido mucho el trabajo. Y bueno, era irónica mi vida porque yo conozco la Argentina desde La Quiaca hasta Ushuaia. Pueblo, provincia por provincia, todo. Y mi tierra no. Entonces ahora la deuda que tengo conmigo mismo es recorrer mi tierra. Estos días que has hecho, después de 50 y tantos años, yo me imagino que mínimo a renovar algunos documentos. No, sí, me falta tiempo. Aparte todos mis compañeros te absorben, te quieren llevar a su casa, a invitarte, y no hay tiempo. Sí, ahora entré acá como extranjero, con documento argentino, porque el mío no tenía, y hoy cabalmente fui a sacar mi cédula de identidad boliviana. Muy bien. Freddy, bienvenido después de tanto tiempo. Y bueno, esperamos verte pronto de nuevo en el país. Sí, para mí es una deuda conmigo mismo y seguramente que pronto estaré volviendo.
Gracias.